era una inversión a largo plazo, pero con una amortización en un plazo corto de años, si realmente se conseguía lo que queríamos conseguir, que era una reducción más o menos del 50% del coste de lo que me estaba costando a mí la energía. Yo ahora mismo estoy pues, más o menos pagando pues, recibos de energía eléctrica pues, alrededor de los 18.000 euros, cuando yo estaría pagando seguramente pues, del orden de los 40.000 euros. Me alegro de haberlo hecho, me alegro de haber hecho esta instalación en móvil, porque hemos ganado pues, quizá una diferencia pues, de entre 2 horas y 3 horas diarias de producción. Lo puedes manejar perfectamente en el teléfono, controlas perfectamente las presiones, controlas las producciones energéticas, controlas el arranque y los paros de los motores, de las bombas, y lo puedes ver en el instante. Riegos del Duero, pues en esta zona es la que monta todos los riegos y la que más prestigio tiene. Una obra nueva de riego y teníamos que optar por una energía. Teníamos como alternativa luz, gasoil o energía solar. En un principio queríamos poner paneles fijos, pero luego contactamos con Riegos del Duero y nos ofrecieron poder montar paneles giratorios hibridados con un generador. Y esa fue la idea que más nos convenció y es la que está funcionando ahora mismo. El generador consume en base a la energía que deja de aportar lo solar. El ahorro de energía comparándolo con otras parcelas que tenemos el riego por luz y el coste es de 1.100 euros, con la energía solar lo hemos conseguido bajar a 400 euros por hectárea. Y hay periodos que normalmente no usas el agua para algunos cultivos y aquí al tener la energía solar pues aprovechas para regar. Con Riegos del Duero llevamos trabajando bastantes años. Ha sido una empresa fiable para nosotros y lo hicimos con ellos. Pues lógicamente el ahorro económico como primer factor, de un consumo que tiene el generador de 17 litros a la hora a pasar a no consumir nada, lógicamente, cuando hay sol suficiente. Esa es la razón de esta instalación y el tratar de que el riego sea más barato y que no haya consumo de combustible. Y segundo factor, la comodidad, puesto que esto es bastante más cómodo que el gasoil. Te daba necesidad de estar aquí, que ahora en estos momentos no tengo esa necesidad, puesto que lo manejas con una aplicación y te ahorra muchos viajes. Pues el funcionamiento es totalmente automático, puesto que cuando el sol o la radiación solar baja de unos determinados kilovatios, en ese momento el generador automáticamente entra para que el sistema no se pare. Es decir, se programa para que el riego se mantenga a una determinada presión, a unos determinados kilovatios, y en el momento que no se alcanzan con el sol, el generador automáticamente arranca y le aporta esos kilovatios que le faltan. La única forma de poder regar en estas zonas de sondeos va a acabar siendo esta, y mucho más teniendo en cuenta que bueno, ahora estamos disfrutando de unos años en los que el gasoil tiene un precio no barato, pero más asequible que hace 3 o 4 años, pero si vuelven esos precios posiblemente será imposible regar con gasoil. Yo creo que esto funciona y realmente mis expectativas sí se han cubierto porque he ahorrado en combustible lo que yo pensaba más o menos que iba a ahorrar. Me parece una empresa seria que me iba a dar lo que yo buscaba y las obras que me ha hecho con anterioridad a esta, que han sido bastantes, he quedado completamente satisfecho tanto con la obra como con el servicio que se presta a posteriori. El coste de la energía es determinante para la rentabilidad de los cultivos. Solamente los agricultores más avanzados son capaces de rentabilizar los cultivos. La única forma de rebajar los costes de la energía es con el bombeo solar. Para conseguir la máxima eficiencia es fundamental utilizar los seguidores solares. Cada explotación requiere una solución a la medida. En Riegos del Duero, con 40 años de experiencia acumulada, podemos dar al agricultor la mejor solución de bombeo solar.